¿Cómo están? Esto es Nuestros Alumnos y hoy, por fin, después de toda la semana, ya es viernes y nos vamos a ir a descansar ya, pero antes vamos a cerrar con broche de oro la semana y hoy nos acompañan los chicos y las chicas de la Escuela Secundaria Técnica número 108. Eso es. Muy bien. Y bueno, vamos a comenzar de este lado, que nos van a platicar sobre de qué nos vienen a contar hoy en nuestros alumnos. Por favor. Buenos días a todos. Mis compañeros y yo venimos de la Escuela Secundaria Técnica número 108, ubicada en la colonia La Estación, Delegación Tláhuac. Agradecemos la invitación de la Dirección General de las Escuelas Secundarias Técnicas para poder participar en este programa con el tema de la extinción, las especies amenazadas en peligro de extinción. Ok, perfecto. Y bueno, ahora vamos a pasar a las presentaciones, ¿verdad? Para que sus fans sepan por quién está constituido este grupo. Vamos a comenzar de este lado. Hola, muy buenos días. Yo soy Tabata. Ok, de este lado tenemos a... Buenos días, yo soy Dayana. Y aquí tenemos... Yo soy Nayeli. Hola, yo soy Alesia. Hola, buenos días. Yo soy Cedric y es un gusto estar aquí. Ok, fíjense, no sé si ustedes lo notaron, la verdad es que a mí lo que más me llamó la atención de nuestros alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número 108 es que tienen unos nombres que es difícil de olvidarlos, ¿verdad? De este lado tenemos a Tabata. Allá nos decías, ¿cómo? Cedric. Cedric, fíjense, ¿no? Bueno, y aquí, Alesa. Alesia, ven, les digo, es una cosa, sus papás sí le pensaron para ponerles nombres, la verdad. Pero bueno, además esperemos que hagan un muy buen trabajo en cuanto al tema que nos vienen a platicar hoy. Y bueno, ¿quién quiere comenzar con este tema? ¿Quién nos va a explicar qué es esto de las especies amenazadas? Yo. Bueno, para empezar a explicar este tema debemos de conocer la importancia de la biodiversidad que tiene para los seres humanos. Gracias a ella nosotros obtenemos el aire que respiramos, el agua que bebemos, los alimentos con los que nos nutrimos, la ropa que vestimos, medicamentos para mantenernos sanos, entre otras cosas. Las plantas han sido útiles para nosotros desde los orígenes del ser humano, ya que además de proporcionarnos las cosas anteriores, son la base de las cadenas alimentarias y debido a esto nos proporcionan diversos servicios ambientales muy importantes. Gracias a la fotosíntesis, también el dióxido de carbono se convierte en oxígeno y esto hace que disminuya el calentamiento global y el efecto invernadero. Ok, entonces la biodiversidad, más allá de los animales, también incluye a estas plantas que nos ayudan a muchísimas cosas. Ya nos explicaste algunas de las como necesidades básicas, ¿no? Que nos absorben, pero además hay muchísimas otras. Digo, como decías, el simple hecho de que ellos producen el oxígeno con el que respiramos, quiere decir que sin plantas pues no habría vida, ¿no? Porque todos los seres vivos pues necesitan oxígeno, por lo tanto sin oxígeno pues sería la extinción. Entonces, hay que pensar que todo lo que nos rodea viene de la naturaleza. Muy bien, ¿y con qué continuamos? ¿Sí? Bueno, otro punto del que les quiero comentar es la biodiversidad de México. México es la tercera nación con más biodiversidad en el mundo. Esto quiere decir que es un país súper, hiper mega diverso. Ocupa los primeros lugares en reptiles, mamíferos, anfibios, plantas vasculares y aves. Esto se debe a su posición geográfica y a su topografía. Esto se refiere a valles, montañas, depresiones, cañadas y barrancas. La flora es el conjunto de plantas que habitan un solo sitio en específico o lugar. Estas plantas aquí en México se ubican en desiertos, selvas, bosques, pastizales, etc. Los animales también juegan un papel importante en este caso, ya que en los invertebrados encontramos cerca de 25.000 especies, entre ellas mariposas y polillas. En los vertebrados encontramos cerca aproximadamente de 2.000 especies, entre ellas 456 son mamíferos y el resto son reptiles y anfibios.
Ok, entonces como nos contaba Tabata, pues somos un país súper mega hiper diverso, dice ella. Y la verdad es que eso nos debería dar mucho orgullo, pero además deberíamos de tener la conciencia de que debemos de cuidar todas estas especies, porque muchos de los animales que ahora nos van a contar que están en amenaza, en peligro de extinción, son incluso íconos de nuestro país, ¿no? Son incluso las cosas que nos identifican como nación. Entonces, hay que también pensar en que esto está en riesgo y que nosotros tenemos gran parte de la culpa. Entonces, bien, ¿de este lado? Bueno, el siguiente punto que daremos será la extinción de los seres vivos. La extinción de los seres vivos se ha agravado gracias a las acciones de los humanos. Como ya hemos mencionado, la gran riqueza biológica de México es enorme. Sin embargo, la presencia de los humanos ha puesto en serio peligro a la biodiversidad. Últimamente se ha oído hablar de extinción, término que usualmente se usaba para los seres que viven en el pasado, como los dinosaurios. También, extinción es la desaparición total de una especie en el planeta. A lo largo de la historia de la Tierra, han desaparecido especies y han surgido nuevas. Es parte del ciclo de la vida. Aunque la extinción es un proceso natural y normal, la presencia de los humanos ha incrementado este fenómeno en los últimos años. Por ejemplo, un ejemplo es el dodo, que era un ave que habitaba en la isla Mauricio en 1507. Cuando los primeros colonizadores llegaron a esa isla, se dieron a la tarea de cazarlas para alimentar a las tripulaciones de sus barcos y también trajeron con ellos especies exóticas como perros, gatos y cerdos, que atacaban a las aves y comían sus huevos. También en la caza excesiva de esta especie causó su extinción en 1681. Bueno, la desaparición de una especie es totalmente, ya, se desaparece total, y esto puede afectar a otras especies causando su extinción también. Las principales causas de la extinción de una especie son, por ejemplo, la destrucción de su hábitat, ya que los humanos requieren donde vivir, carreteras, hospitales, etcétera. Esto afecta de gran medida a las especies. También la agricultura, la caza excesiva, el tráfico de animales, son factores que se meten mucho en este tema. Como podemos darnos cuenta, son muchos los factores que llevan a la extinción de una especie. Ok, fíjense, pero realmente, aunque son muchos los factores, pues la mayoría de los que mencionaste tiene que ver con los humanos y sobreexplotación, ¿no? Sí. Que no cuidamos las cosas que nos están haciendo bien. Ya decías, por ejemplo, los dodos, que ahora ya solamente los vemos en caricaturas, sí, ¿no? Eran animales que había un gran número, y de pronto cuando llegan a las Islas Mauricio, de pronto los empiezan a cazar. Pero al principio era para alimentarse, ya después fue ya nada más para coleccionarlos, para tenerlos ahí. Los perros, los otros animales atacaban a los pájaros y entonces pues desaparecieron. Y muchas de las especies que ahora conocemos o que ustedes todavía han visto también están en peligro de extinción y la gente no tiene como la conciencia de ver que ya son pocos y que ya no deben de cazarlos, ¿no? Como que no lo pensamos detenidamente, como que no hay una conciencia todavía de ello. Bien, acá, ¿Alesia? Sí, Alesia. Ok, ¿de qué nos vas a platicar tú? Bueno, retomando lo dicho anteriormente, las especies en peligro de extinción. Podemos ver que sus áreas de distribución han disminuido gradualmente. Así, la diversidad tan grande que había en México se va deteriorando. Entonces, los problemas que hay mundialmente no solo están ahí, sino que también se encuentran muy presentes en México, en las zonas, pues este tiene una gran diversidad biológica y una gran variabilidad endémica. Okay. Así, podemos ver que durante el siglo XX más de 30 especies se han extinto, entre ellas la nutria marina, el oso grizzly, el cóndor de California, el bisonte, y serían todas. Ok, bien. Así, tenemos una que los gobiernos han hecho ciertas normas para poder reparar esta situación. Entre ellas, lo que sería la norma 059, donde se comentan varios puntos. Entre ellos está que las especies en peligro de extinción son aquellas donde una especie ha perdido su hábitat prácticamente. Se ha reducido drásticamente, además de su población, que se ha visto disminuida. Tenemos las especies amenazadas, donde podemos ver que
tienen una cierta riesgo de desaparecer. Se podrían volver especies extintas. Tenemos las sujetas a protección especial. Estas tienen ciertos cuidados y protección, claro, para su recuperación, la de su hábitat y la de ellas mismas. Y tenemos, por último, a las probablemente extintas, donde ya prácticamente hay estudios donde no se han encontrado en su medio natural. Así podemos ver el lobo mexicano. Este se encontraba desde Zacatecas hasta Nuevo México y Arizona en Estados Unidos. Ha tenido una fuerte disminución por los desmedidos programas para controlar su población. Así, ya no se encuentra en su medio natural, sino que solo se encuentra en cautiverio, por lo que se busca reintroducirlo a su medio natural. También tenemos otras especies que se encuentran en el mismo riesgo, como el oso gris, bueno, las mencionadas anteriormente, ya para cortar. Ok, bien. Entonces, lo que nos estaba contando Alesia es la diferencia que hay entre las especies, como las categorías, ¿no? Desde las que ya están extintas, que ya desaparecieron, hasta las que tienen una cierta protección, que no están, digamos, en peligro, en amenaza, y sin embargo se han visto reducido el número, la población en el lugar del que eran originalmente. Entonces esto provoca que los gobiernos tomen estas decisiones de involucrar a ciertas instituciones para que haya animales, especies que ya están restringidos, ¿no? Que yo solamente los vemos en cautiverio. Pero fíjense que esto es terrible, ¿no? Porque hay muchos de estos animales que ustedes ya no conocieron o que nunca han tenido oportunidad de ver en vivo, ¿no? Porque cuando nosotros hablamos del cautiverio, pues a lo mejor este tipo de especies está en algún zoológico o en alguna institución de protección, pero probablemente no sea en nuestro país. Entonces ya no podemos convivir con varias de estas especies, por ejemplo el lobo mexicano, que imagínense, el lobo mexicano y ya no está en México, pues es terrible, ¿no? Y muchas de las otras especies que están en peligro de extinción, pues eran representativas de México. Entonces eso además nos trae a nosotros un problema de identidad, ¿no? Porque son especies que se pensaba en ellas cuando se pensaba en nuestro país. Entonces eso es muy preocupante. Muy bien, ¿con qué continuamos? Bueno, como ya hemos visto, la biodiversidad de México es muy grande y también muy hermosa. Lo que lamentablemente el ser humano ha estado extinguiendo a los animales y desapareciendo las plantas. El gobierno ha empleado áreas naturales protegidas, como la biosfera, la reserva de la biosfera, los monumentos naturales y los santuarios. Hasta ahora el planeta Tierra es el único planeta en el que podemos vivir, ya que tiene todo lo que necesitamos. Todos juntos podemos ayudar tanto al gobierno como al mundo a conservar esta biodiversidad, haciendo lo siguiente: cuidar los hábitats. Cuando vayamos a parques, bosques, playas, tratemos de cuidar las plantas y animales que viven ahí, respetémoslas y no tirar basura. Apagar la luz. Casi toda la electricidad se obtiene del carbón, gas o petróleo, que al quemarse desprenden dióxido de carbono. Cuidar a nuestras mascotas. Evitemos que nuestras mascotas salgan en libertad, ya que pueden afectar la vida silvestre. La biodiversidad de México es muy grande y, bueno, hay lugares preciosos en el mundo, tanto en México como en todo el mundo, por lo cual tenemos que cuidar nuestro planeta. Entonces, yo creo que si todos juntos podemos ayudar a conservar la biodiversidad, México podrá ser un país más megadiverso. Ok, y respetan, sobre todo, hablabas mucho del cuidado que nosotros debemos de tener, ¿verdad? De que hay cosas que sí podemos hacer, además de los consejos que ya nos dabas, es evidente que cuando vamos a un lugar que está protegido, pues debemos de tener mucho más cuidado, ¿no? Que no es el jardín de nuestra casa,
que requiere una cierta atención y que aunque nosotros queramos mucho a nuestras mascotas y nos guste dejarlas en libertad, pues hay lugares, hay espacios en los que ellos podrían causar un desequilibrio, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Ya decías perros y gatos y ahora hay muchos otros animales que ya se están convirtiendo en domésticos y que a lo mejor en lugares que están protegidos, pues no sería la mejor idea llevarlos, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con esas restricciones, porque a veces las personas decimos, ay, es que yo quiero tanto a mi perrito y lo tengo que llevar al santuario de la mariposa monarca, ¿no? Y de pronto pues el perrito no está acostumbrado a que haya tantos insectos a su alrededor y los ataca. Entonces, sí hay que tener cuidado de cómo estamos interactuando con nuestro medio ambiente. Muy bien. Entonces, ¿con qué continuamos? También, yo diría que tenemos que cuidar nuestra biodiversidad, porque aparte de todo esto, los animales también, como insectos, como las abejas y murciélagos, polinizan las plantas y los cultivos. Las aves controlan las plagas. Por ejemplo, un ave puede comer un gusano. Los depredadores controlan a los herbívoros. O sea, sin uno de ellos, las cadenas alimentarias todas estarían descontinuadas, no estarían en balance. Okay, y eso es muy importante, ¿verdad? En la escuela ya nos han enseñado mucho esto de los ciclos, ¿no? De que hay animales que se comen otro animal y entonces hay un circulito y todo tiene un enlace, ¿no? Las cadenas alimenticias. Pero, ¿qué pasa si nosotros eliminamos uno de esos animales? Ya nos habían contado hace rato que si nosotros extinguimos un animal, si un animal se extingue, eso afecta toda una cadena alimenticia, ¿no? O varias, porque son el alimento o el depredador de otro animal. Entonces, de pronto, por eso hay animales que se reproducen sin fin, porque su depredador pues ya no está, ¿no? En ese medio ambiente. O al contrario, hay animales que se mueren porque ya no tienen alimento, que fue el otro animal que está en peligro o que está amenazado o que lo sacamos de su hábitat natural, ¿no? Entonces, ya sabemos que nos encanta tener peces exóticos y aves exóticas, pero hay que pensar primero antes de comprar esas cosas, primero que es ilegal, ¿verdad? Y en segunda que tiene una razón de ser que sea ilegal, ¿no? Que estamos afectando toda una biodiversidad, todo un medio ambiente y que eso va a provocar consecuencias en otros animales, no solamente en el que nos llevamos a casa, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado, ya decían, ya nos contabas, esta idea de que incluso el insecto, si nos llevamos una cierta cantidad de insectos, eso va a afectar al que se lo comía y eso va a afectar al que se comía el insecto y así, ¿no? Una cadena sin fin y al final pues los perjudicados vamos a ser nosotros, porque todos esos seres, los insectos polinizan, los otros animales van haciendo el equilibrio. Entonces, nosotros somos los más afectados. Siempre hay que pensarlo así. De este lado, ¿qué nos iba a decir Tabata? Bueno, iba a comentar otro punto importante hablando sobre las especies. México, su 30% de fauna y flora es endémica. Esto quiere decir que solo lo ubicamos aquí en el país de México, en ningún otro lado del mundo se encuentra. Es por eso que hay especies en peligro de extinción. Ok, imagínense, ¿no? Es el único lugar, el único país en donde hay ciertas especies y fíjense que eso también nos hace pensar que hay muchas personas que vienen de otros países solamente a ver esos animales, ¿no? Y que si de pronto ya no hay esos animales, pues ya no van a venir. Y eso quiere decir que muchas fuentes de trabajo se van a terminar porque hay muchas personas que viven, que trabajan en las cuestiones de turismo. Entonces, si ya no hay turistas, pues ya no va a haber dinero. Y si ya no hay dinero, pues entonces se van a dedicar a otra cosa. Y eso es un problema enorme económicamente. Entonces, también pensar, ya les decía, que sí hay consecuencias directas para nosotros como seres humanos. Sí. Bueno, también quería comentar, los turistas, como cabe mencionar que dijeron, también traen animales extranjeros, los cuales también llegan a afectar a las especies de nuestra región. Un ejemplo también sería, por ejemplo, alguien de otro país trae una especie, lo cual afectaría a las especies de aquí. Eso es algo muy grave, ya que igual causa la extinción de las especies. Ok, sí, fíjense, y esto, quizá
nosotros pensamos, los que vienen de fuera a nuestro país, pero cuando nosotros viajamos, por ejemplo, a otros estados y llevamos a nuestros animales, aun cuando no se vayan a comer otro animal, pero tienen ciertas bacterias, por ejemplo, ¿no? O tienen enfermedades que los de esa zona, pues no tienen protección, ¿verdad? Entonces, de pronto contagian a otra especie y ahí se convierte en un supervirus, ¿no? Entonces también hay que pensar en que cuando nosotros movemos especies del lugar, las especies domésticas u otras especies, también vamos a provocar un problema, ¿no? Las personas especializadas, los biólogos, cuando mueven especies, tienen ciertas precauciones, ¿no? Entonces nosotros, pues hay que ir con el veterinario y que nos aconseje, ¿no? Si es buena idea que nuestro animalito viaje con nosotros, porque él también se puede enfermar por ese cambio, y qué hacer para prevenir que no vaya a contagiar o que no vaya a provocar otra cosa en el otro medio ambiente. Por eso hay especialistas, ¿verdad? En este caso, pues serían los veterinarios para que nos aconsejen qué es lo mejor para nuestro animal de compañía y para los animales que vayan a estar en el lugar a donde vamos, aunque no sea el extranjero, puede ser otro país, otra región que tiene otras condiciones climáticas y que a lo mejor puede afectar a el animal que llevamos. Muy bien, entonces lo más importante es prevenir, ¿verdad? Todos esos cambios que nos están aconsejando, pues tiene que ver con la prevención, porque un animal que ya esté extinto, pues ya no lo podemos volver a crear, todavía la ciencia no llega a eso, ojalá y pudieran descubrir la manera en revivir al dodo, ¿verdad? Pero mientras eso sucede, pues nosotros tenemos que prevenir. Muy bien, acá de este lado, ¿qué nos iban a contar? Bueno, sí, bueno, la diversidad sí es muy grande, tanto en animal como en plantas, flores, por lo cual yo sí aconsejo que cuidemos más nuestro ambiente, nuestra diversidad, porque, bueno, si no, ya en un futuro ya no tendremos nada, ni animales ni plantas. Entonces yo creo que no sería un planeta. Sí, sería terrible, ¿se imaginan? Un país o un mundo completamente gris, sin plantas, sin animales. Bueno, nosotros que vivimos, ustedes vienen de la delegación Tláhuac, todavía están acostumbrados a lo verde y a los pajaritos y a los animalitos. Pero déjenme contarles que aquí en el centro sí ya vivimos en ese mundo, como una onda mucho más gris, como todo lleno de asfalto, como edificios y edificios, y las únicas aves que vemos son palomas, de verdad. Entonces ya nosotros no oímos el gallo cantar ni esas cosas, que a lo mejor para ustedes todavía en el sur están un poco más cerca de ustedes. Entonces, pero ya en el centro sí ya estamos empezando a vivir este mundo gris, solo y triste, así que no se los aconsejamos. Por favor, hay que proteger toda la fauna y la flora de nuestro mundo. Pues vámonos rápidamente con los saludos y con las conclusiones. Vamos a empezar de este lado con Tabata para que nos cuente la cámara la conclusión y sus saludos, por favor. Bueno, mi conclusión sería igual, aconsejarles que cuiden el medio ambiente, porque es el único planeta que tenemos hasta el momento para vivir, y si en algún momento nosotros ya no existimos, alguien va a tener que seguir viviendo aquí, pero pues nosotros ya no, entonces disfrutemos esta vida y cuidémosla, cuidemos al ambiente. Y bueno, un saludo a mi papá, Hernández Vargas David, a mi mamá, Ana Lilia León Mercado, a mi hermana Sharon Hernández León, y un saludo especial a la directora, a nuestra maestra directora María de Lourdes Valencia Mejía. Muchas gracias por dejarnos hacer este gran programa. Muy bien. Bueno, yo le mando un saludo a mi mamá, Marcela Chantaca, mi papá, Luis Arturo Jurado, mis hermanas, Leslie, Miriam, Diego, y mis abuelitos, María Chantaca y Lidia Mendoza. Bien, ¿y de este lado? Bueno, mi conclusión es que la biodiversidad es muy importante para nosotros, pero últimamente la hemos estado desperdiciando, así que debemos de aprovecharla más, cuidándola, etcétera, etcétera. Mis saludos son para mi mamá, Norma Angélica, mi papá, Eduardo Hernández, mi hermana Diana Jocelyn y mi amiga Alicia Reyes. Bueno, mis saludos son hacia mi mamá, Leticia Cova, mi papá, Héctor Alejandro, mis abuelos, mi familia y toda la parentela, parte de mis amistades. Un saludo a todas las familias.
Bueno, mis conclusiones serían que nosotros como personas tener conciencia sobre la diversidad es algo muy bueno en el mundo y en serio cuidarla es lo mejor que tenemos en el mundo. Y también quisiera mandar saludos a mi mamá, Isela Flores Olvera, y a mi papá, Francisco Cortés López. Muy bien. Acá de este lado se le olvidó a alguien, dice, por favor. No, bueno, mi compañera Nayeli y yo le mandamos saludos a la familia Reyes Salazar. Ok, no, creo que es un chiste local, pero bueno, entonces le mandan un saludo a esta familia muy especial y pues nosotros queremos enviar un saludo y un agradecimiento a todo el plantel directivo, administrativo y docente de la Escuela Secundaria Técnica número 108, porque hoy nos prestaron a sus chicos para que nos vinieran a hablar sobre las especies amenazadas en peligro de extinción, ¿verdad? Pues, y también, como siempre, agradecer a nuestro director general de Educación Secundaria Técnica, el licenciado Manuel Salgado Cuevas, porque gracias a él y a las facilidades que nos otorga, se pueden realizar este y todos los programas de radio y de televisión. Pues esto fue nuestros alumnos con los chicos, bueno, con las chicas y el chico de la Escuela Secundaria Técnica número 108. Y pues nosotros nos vamos, continuamos con Escuela para Padres, así que no se muevan. Nosotros nos despedimos, digan adiós. Adiós. ISA Corporativo y UNICEF te invitan a participar en el segundo concurso de dibujo infantil. Colorea tus derechos. Del 10 de febrero al 26 de marzo. Consulta las bases en www.isa.com.mx. La música transforma historias en canciones con las que nos identificamos. Leer te hace vivirlas. Te inspiran. Lo que importa está en tu cabeza. Lee 20 minutos al día. Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas.